Por el centro, los que están en la comisión, los que apoyan de afuera, que es mucha gente la que hoy por hoy circula por el centro vecinal. Nosotros, como comisión directiva, seguimos trabajando en lo mismo, o sea, en que esto siga creciendo. Así que, bueno, más que agradecerles a ustedes la presencia y bueno, aprovechamos esta ocasión también, el señor contador Mauricio Caravero nos pasa la entrega de la escritura para que también la gente que estuvo en su momento y como a mí me compete, que hace muchos años que estuve en la institución, era deber y obligación mía invitarlos a todos. Por ahí han venido todos, no sé, desgraciadamente gente que no puede venir, por razón de familia o han dejado de salir o de dejar de existir, como quiero recalcarlo, como doña Susana y Lidia, que siempre estuvieron con nosotros. Y bueno, si bien nosotros ya pensamos en un reconocimiento hacia ellos, hoy por hoy queríamos invitarlos a todos, ¿no es cierto? Así que, bueno, señor intendente, va a ser la entrega de la escritura. Bueno, si usted me permite, dale, una palabrita, de verdad que no puedo dejar de no decir algo. Vamos a hacer entrega aquí, justamente, con mucho orgullo y con mucho honor para nosotros de ser nuestra gestión de gobierno, de dejarle aquí a este centro vecinal de San Miguel, nada más ni nada menos que la escritura, ¿no? Tiene un significado para nosotros mismos que para ustedes, ¿no? La verdad que yo siento una emoción enorme y lo veo a Eduardo, a Carlito, a la señora, un montón de gente que cuando tuvimos una agarrada con gente de Árbol, que ustedes saben bien a lo que me refiero, de que la problemática empezó cuando miembros de la comisión que queríamos hacer una pileta en el centro social viejo, sí, quizás sí, a lo mejor nos equivocamos nosotros también, no hay que echarle la culpa a nadie, y ese hicimos un par de ravioladas, ¿te acordás, Gordo? Cuando el Dani, cuando les hicimos allá en el actual teatrillo, y se me viene a la mente ahora, ¿no?, que estoy acá, esa reunión fue muy áspera y ese momento en que hicimos esa ravioladada, que seguramente ese problema fue el que le dio nacimiento a lo que traemos hoy acá, ¿no? Una escritura que con mucho orgullo, sinceramente se lo digo, uno hoy ve cristalizado este hermoso y maravilloso proyecto que lo han llevado adelante ustedes. Nosotros ayudamos, ustedes son los que le ponen el hombro todos los días. Y como le decía el presidente acá, Rodríguez, me sumo a sus palabras. No olvidarnos de mucha gente que ya no está hasta físicamente, nos ha dejado. Pero hay que acordarse de ellos, de cada uno de los presidentes y de las comisiones que fueron pasando, que han hecho grande que sea este San Miguel. Así que aquí está un acto muy importante hoy para nosotros, ¿no? Como lo es para ustedes, dejarle en manos, en donde Arco le dona este terreno que estamos nosotros a la Municipalidad de Arroyito, y la Municipalidad de Arroyito, por escritura pública, le dona al Centro Vecinal San Miguel, ¿no? Así que de ahora en más, esto es su casa, celébrenlo de esa manera, nadie se lo va a poder quitar, le dejamos aquí en manos al presidente y a todos los miembros de la comisión, esta que parece un papel, pero tiene un significado enorme. Todos sabemos que no tenemos casa, cuando la tenemos nos dan la escritura, ahí parecería que recién es nuestra, ¿no? Así que entiéndanos que también sentimos una emoción como sienten ustedes, ¿no? Yo me acuerdo de unos amigos que ya deben estar en el cielo y seguramente se pondrán muy contentos, ¿no? Porque esto parecía que no iba a llegar nunca. Y así que bueno, aquí está, se lo dejamos. Gracias por invitarnos en una noche como la de hoy, que sabemos que ustedes tenían la asamblea, pero cuando me llama el Dani Rodríguez, dije, seguramente vamos a ir, tiene un par de meses, pero bueno, había que protocolizar un montón de papelería y aquí se lo entregamos. Gracias por dejarnos ser parte y bueno, disfrútenlo.